preparado, donde tenéis las preguntas listas. Ya sabéis cómo solemos hacer, y el que no sepa, pues se lo digo, pues se va pidiendo el turno de palabra. Y luego, cuando os conceda, lo concede un poco por el orden que vayáis pidiendo. Si podéis ir diciendo también el nombre para que quede también grabado en el tema. Y si queréis, pues vamos adelante con el asunto. No sé si hay alguna pregunta por ahí. Venga, aquí ya. Arturo, adelante. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Felipe. Yo creo que ha sido una exposición muy brillante. Y bueno, lo que quisiera preguntarte es que nos has dado una visión pues bastante general y bastante completa, pero a nivel, digamos, a nivel global y además pues pesimista. Entonces, estamos, diríamos, en Europa. ¿Y cómo ves tú, con respecto a la situación global, la situación concreta de Europa o de la Unión Europea con respecto a estos problemas de limitación de recursos, de derechos de carbono y demás? Bien, bueno. Digamos que la situación de Europa, desde el punto de vista global, es igual de compleja que la de los demás. Lo que pasa es que tenemos añadidos. Y el añadido es que somos una zona geográfica muy dependiente, completamente dependiente. Hace no muchos años, me acuerdo, se publicó un informe, creo que era por el Instituto Geológico de Inglaterra, en el que habían hecho una relación de los 58 minerales o commodities que son fundamentales para mantener nuestro nivel de vida. Y se habían preguntado dónde están los altavoces finales. En Europa no tenía. Y la mayoría de los commodities estaban fundamentalmente, estaban creo concentrados en China. La situación de Europa es una situación compleja. Había Estados Unidos, digamos que el lugar más grande, en segundo lugar, tiene un cierto protagonismo en determinados commodities, pero en Europa es que no tenemos nada de nada. Y además tampoco tenemos una única voz. Otra cosa es que estemos intentando construir esa única voz. Entonces, en el caso europeo se da la paradoja de que tenemos probablemente más conciencia que en ninguna otra zona geográfica del cambio climático. Estamos dispuestos a asumir incluso liderazgos para evitar el cambio climático, pero nos falta todo lo demás. Es decir, nos falta realmente una voz para garantizar una transición, nos falta una voz política para discutir la estrategia, nos faltan muchas cosas. Pero es lo que tenemos. O sea, es un poco dramático. Yo creo que en estos momentos también es cierto que hay movimientos que nos pueden ayudar. Vamos a ver, parece que una de las cosas que ya parece que está relativamente clara es que la globalización se ha roto. Es decir, que el modelo de globalización que había dominado las economías durante todo hasta la crisis se ha quebrado. Y ahora estamos yendo a una, vamos a decir, regionalización. O como dijo Margaret Yellen, la antigua responsable de la Fed y hoy secretaria de Estado del Tesoro, vamos a comerciar entre amigos. Sí, probablemente a no mucho tardar asistamos a la constitución de nuevas zonas comerciales, y en esas nuevas zonas comerciales, que Europa es una zona importante, puede contribuir eso o nos puede ayudar a compactarnos más como área geográfica. Ojalá. También es cierto que esas áreas, que la construcción o que el desmantelamiento de la globalización lleva asociado lo que algunos economistas llaman nuevo modelo productivista. Es decir, vamos a abandonar las finanzas, vamos a abandonar una globalización basada en finanzas que no tenían anclaje, y vamos a ir hacia un modelo más productivista, volcado en crear trabajo de calidad, en desarrollar tecnologías limpias. Digamos que eso es una pretensión que parece que en estos momentos está dando. Si tal es el caso,
eso puede ayudar a complementarnos como zona geográfica. Pero bueno, de momento son cosas que se dislocan. Y yendo al núcleo central de tu pregunta, somos dependientes en todo. Y no disponemos de instrumentos comunes para defenderlos. Ahora se está construyendo. Digamos que vale que darle la cabeza a Putin por haber invadido Ucrania, porque nos está ayudando a construirnos como una política. Pero por el mundo no somos. Hola. Gracias. Gracias por la exposición, además porque permite tratar un tema que a todos los que estamos aquí nos resulta muy grato y próximo. Yo quisiera hacer en principio alguna observación para luego pasar a las cuestiones. Me ha extrañado que, por ejemplo, al hablar del impacto del CO2, si medimos por estados o por naciones, damos una información extraña. Es decir, evidentemente China tiene aproximadamente 3-4 veces más población que Estados Unidos y su consumo por individuo, su producción por individuo, es sensiblemente más baja. Yo creo que lo mismo pasaría con Europa. Es decir, que quizás se viviese mejor si las producciones fuesen per cápita. Si no, hacemos una especie, no voy a decir bullshit, pero el dato no es muy manejable. Bien, punto uno. Punto número dos, relacionado con esto, has mencionado el tema de los comunes. Yo creo que hay dos versiones, una el libro que lo fustiga y otra es la explicación que posteriormente sacó Eleanor Ostrom, en la cual justificaba que la gestión por comunes no tiene necesariamente por qué ser ni ineficiente ni ineficaz, sino todo lo contrario. Por ejemplo, aquí tenemos aproximaciones que puede ser el mundo cooperativo, donde la gestión más o menos es común y no estorba los resultados empresariales ni sociales. Dicho esto, a mí me parece que las predicciones del Club de Roma, sobre todo las que se corrigen en el año 92, yo creo que los explica muy bien cada uno de los autores. O sea, además lo dicen cada uno poniendo un escenario distinto. La difunta Donatella, que el otro difunto, Ricardo Díaz Horreiner, llamaba a nuestra querida Dona, siempre era una mujer en que creía en el futuro de la humanidad. Quería que la humanidad iba a poder salvar ese escollo. Su marido, que nos dio otra conferencia como la que nos has dado tú, era menos optimista que su esposa y decía que la humanidad llegaría hasta el extremo. Y sin embargo Renders, el noruego, decía que nos arrojaríamos al abismo y que no teníamos cura. Yo creo que esos son un poco las reflexiones que a mí me parece que deben tenerse en cuenta. Y luego ha habido otro punto que lo resuelto bien además, que es el punto de la tecnología. La tecnología evidentemente que se aduce que puede ser un elemento que mitigue los efectos que estamos teniendo, al mismo tiempo a los efectos perversos que podemos tener con respecto al consumo de recursos, al mismo tiempo, y eso lo has citado al final, es una gran consumidora de recursos. Las nuevas tecnologías consumen, por ejemplo, excesivas materias raras. Es un gran problema. Y ya por último, la pregunta más definitiva es, claro, es que igual estamos comparando mal. A estas alturas, cuando veo tanta actividad espacial poniendo bases en la Luna y abriendo caminos hacia Marte, ¿no estarán buscando negocios de mover materiales de allí, es decir, de otros planetas, hacia aquí? Punto final. Bueno, vamos a ver con las... Voy primero con las observaciones y luego voy... Vamos a ver, si he puesto... Efectivamente, lo correcto es el CO2 per cápita, por supuesto. Lo que pasa es que si he puesto el CO2 por áreas geográficas, el corregirlos por per cápita, es porque cuando se plantea el problema de cómo fijamos un precio promedio para las toneladas, realmente lo que está teniendo en cuenta es el país. Es decir, se dice, bueno, pues vamos a hacer un precio promedio, si ahora estamos en 3 dólares,
vamos a hacer un precio promedio de 75 para tal y los chinos 50. No se está teniendo tanto el consumo, se está teniendo en cuenta el consumo per cápita, pero menos. Por eso, pero sí, estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con usted, que lo correcto es la per cápita. Y tampoco, y yo he puesto el dato de lo que pasa ahora, porque si llego a traer el dato de lo que pasa en acumulado, realmente China lo ha tenido, no es responsable más que del 10% de lo que hay ahora, ¿no? Bien, vamos con la tragedia de los comunes. Efectivamente, Ostrom lo que viene a decir es que los CPRs, los Common Pool Reserve, los comunes, para entendernos, son gestionables. Ella lo que hace para plantear la gestión y de hecho todo el mecanismo de emisiones que nos hemos inventado es Ostrom. Lo que Ostrom hace es, tenemos que separar el derecho, una cosa es delimitar claramente el derecho de propiedad, porque se puede tener derecho de propiedad en un pasto a entrar, se puede tener derecho de propiedad a captar algo, es decir, lo que tenemos que definir claramente, es la tesis de Ostrom, es el derecho de propiedad, y si lo hacemos bien, probablemente mediante una gestión comunal logremos la solución. Cuando aplicamos eso al mundo de la gestión de los recursos naturales, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a poner dos ejemplos característicos. El primero, la política pesquera común. La política pesquera común es esto. Lo que se dice en esencia, la política pesquera es lo siguiente. La comunidad europea, la comunidad, fija el volumen de capturas anual en función del flujo o lo que los técnicos dicen que es la reproducción de la especie. Establece, se puede pescar. Ahora bien, ¿cómo lo pescamos? Asignamos derechos de propiedad, o lo mismo, las cuotas pesqueras. ¿El recurso se está gestionando eficientemente? Sí, claro que se está gestionando. En Nueva Zelanda han aplicado otro procedimiento, han aplicado los derechos de propiedad, se venden directamente, aquí no se venden. Se asignan y además se asignan a cooperativas pesqueras. Luego, claro que se puede gestionar un CPR sin necesidad de privatizarlo. El asunto es hacerlo bien. El mercado de emisiones europeos es Ostrom. La comisión establece cada año la cantidad de toneladas contaminantes y se venden los derechos. De esa manera se piensa que se incentiva la reducción. Luego, efectivamente, la tragedia de los comunes puede tener solución sin necesidad de nacionalizar el recurso. Basta con definir bien el derecho. La tecnología, claro que la tecnología es gran consumidora. Digamos que en esos tres escenarios que usted describe, el de Donatella, el de Meadows y el de Noruego, digamos, yo en estos momentos me siento con el intermedio, vamos a llegar al extremo. Quiero pensar que la humanidad no se va a suicidar. Pero una cosa es no querer, o sea, una cosa es que como individuos no nos queramos suicidar y otra cosa es que como sociedad seamos capaces de dar la solución. Claro, ese es un drama, esa es la tragedia que tenemos en estos momentos, ¿no? Digamos que si a mí me pregunto, yo hoy me situaría en que vamos a llegar al extremo. Vamos a llegar. No creo que aún nos tengamos que estrangular. Creo que al final seremos capaces, creo, de encontrar los mecanismos de protección. Porque si no lo somos es el fin. Tardaremos más o tardaremos menos, pero acabaremos, ¿no? ¿Vamos a buscar recursos en otros planetas? Claro que se ha planteado, vamos a buscar recursos en otros planetas, por supuesto. Eso es meridianamente claro porque ya, sin decirlo, se han aceptado las conclusiones del informe. Los recursos no son ilimitados en un mundo ilimitado. No hay, por muchas combinaciones que hagamos, por mucha tecnología que descubramos, en algún momento va a aparecer el límite. Y yo creo que en estos momentos sí, les estamos buscando en otros sitios. ¿Tenemos la tecnología para traerlos? Pues igual no. ¿Que se está desarrollando esa tecnología? Sin duda. Pues igual encontramos la salvación fuera. No me tengo nada que ofrecer eso. Comparto la opinión. Gracias. Bueno, te pregunto yo. Ya que nadie se anima. Las variables que se utilizan en el informe son la población, la producción agrícola, la producción industrial, los recursos, el uso de recursos naturales y la contaminación. El incremento de la población nos lleva a un
mayor incremento de producción de alimentos, este nos lleva a un incremento de producción industrial, nos lleva a mayor uso de recursos naturales y se produce una mayor contaminación. Y esto exponencialmente pues, puede originar o puede llegar a un colapso. Esas son las variables que se usaron en el informe. A día de hoy, ¿cómo ves esas variables? ¿Habría que quitar alguna? ¿Habría que añadir otras? ¿Qué tipo de análisis o sería suficiente también con esas? Yo creo que las variables están bien identificadas. La crítica que se hace al primer informe es que no tiene en cuenta el cambio de medio. Y la respuesta que hacen ellos en el informe del 92 lo aceptan, pero dicen que eso lo único, que eso no afecta de manera dramática sus conclusiones, sino que hacen es pasar el límite. Yo creo que lo que se plantea en el informe original es que nadie lo puede negar. Es no podemos vivir de espaldas al entorno natural del cual extraemos los recursos que necesitamos. Claro, lo alucinante es que los economistas, incluso después del informe del Club de Roma, lo hemos seguido negando. Me meto en el conjunto. Y hemos construido modelos de crecimiento y de desarrollo de espaldas al cambio climático. Y esos modelos de crecimiento que se han diseñado y que se han publicado en las revistas académicas han ido filtrándose hacia los decisores políticos, a través de informes y a través del diseño de estrategias. Eso es como funciona la ciencia. La ciencia la hace la academia, se publica y después de las publicaciones se filtra. Y el enfoque que domina en la academia acaba pasando a los economistas. Claro, y los economistas no, la academia no aceptó el informe del Club de Roma. No lo aceptó. Y probablemente hoy lo sigue sin aceptar. De hecho, en el informe de la OCDE que yo les citaba antes, que se ha publicado hace unos meses, sobre qué es lo que la OCDE espera que vaya a ocurrir con los recursos no renovables de aquí al 60, hay un momento en el que se tiene que enfrentar a un problema metodológico, cómo diseño el escenario. Entonces, ellos dicen, bueno, tengo que diseñar la demanda, no me cuesta, pero tengo que diseñar la oferta. Y no puedo diseñar la oferta. ¿Por qué? Porque tengo mucha incertidumbre sobre los recursos que existen. Y además, no puedo ir en contra del consenso de la academia. El consenso de la academia es que no hay restricciones naturales. Entonces, lo que dice la OCDE, bueno, yo digo esto, uso el precio como una variable proxy de la escasez. Ellos saben que pueden estar equivocados, ellos saben que lo que realmente hay que hacer es medir el recurso, pero no lo sabemos. Hay incertidumbre sobre el recurso, hay lo que se quiera. Luego, las variables yo creo que están bien identificadas. El problema es lo que queremos, cómo las queremos combinar. Y es que es el escenario. En el año 72 definen un escenario, en el año 92, como comentaba la anterior pregunta, modifican algo y hacen sus escenarios, pero las variables son las que son. No hay otras. La tecnología, bien, metamos la tecnología larga el límite. Claro, si realmente descubrimos litio, uranio y todo lo que necesitamos en otros planetas, la cosa cambia. De todas maneras, yo creo que Dasgupta, que es otro gran economista que se ha dedicado a la investigación de la economía y que probablemente es una de las personas que antes acepta el marco teórico de lo que supone el Club de Roma, hace dos años le encargó un informe el Banco de Inglaterra sobre el cambio de la biodiversidad. Y en la introducción dice que al ritmo al cual estamos consumiendo los recursos naturales harían falta cuatro tierras, y de pronto las vamos a encontrar, pues no lo sé, pero las variables que es volviendo a tu pregunta están perfectamente identificadas. Bueno, te lanzo otra, hasta que se anime un poco el cotarro. Has hablado del PIB, el Producto Interno Bruto. El mismo año 68, el año que estaban haciendo el Club de Roma, Robert Kennedy, un poquito antes de que la asesinaran, dijo en un meeting que el PIB servía para medir todo aquello que no sirve para saber cuál es el valor de la vida. Más o menos. Está muy cuestionado el medidor,
lógicamente, pero es el que se usa, quizá por facilidad y por consenso entre los diversos estados. ¿Tú qué otros tipos de medidores ves? Porque claro, el PIB no sirve para medir el bienestar y quizás sea un mal medidor del crecimiento, porque mide cosas que igual no tenían que medir y no mide otras que tenía que medir, ¿no? Entonces, ¿qué otro tipo de alternativas podría haber eso? Vamos a ver, yo creo que al final lo que queremos medir es una elección. No, no es como en la física, que sabemos cuál es la velocidad de la luz, cuál es la velocidad del sonido. En la economía hay una parte importante que es convención. Entonces, ¿qué queremos destacar? Esa es la convención. Y la convención que se establece es el entorno del Producto Interior Bruto, en el cual se consideran que existen los factores de producción, capital y trabajo. Claro, pero si incluimos, si aceptamos que la naturaleza es otro activo, habrá que incorporarlo. Y en el cálculo del PIB habría que incorporar la depreciación. No estamos emitiendo la naturaleza. Bien, yo creo que si queremos incorporar el límite natural en nuestra manera de pensar, lo que deberíamos, sin hacer grandes alardes, tendríamos que hacer una contabilidad nacional en la cual pudiésemos incorporar una forma de medir el desgaste que estamos sometiendo a la naturaleza. Y eso haría, nos corregiría, es decir, estaríamos, sí crecemos, pero claro, también estamos, porque nos parece, o sea, todos entendemos en contabilidad que hay capital y trabajo y el capital se deprecia, y en nuestros modelos de contabilidad incorporamos la amortización del capital. Incluso cuando se hace la declaración fiscal de las empresas se tiene en cuenta. Pues, pero nadie incorpora el efecto que tiene la producción sobre el entorno natural. Creo que ese es el primer avance que tenemos que hacer. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No se puede identificar el buen funcionamiento de un país con el incremento del Producto Interior Bruto. China crece mucho, sí, pero el coste en términos de destrucción del medio ambiente es muy alto, como fue muy alto el nuestro cuando nos tocó crecer a los europeos o en Estados Unidos. A eso es a lo que me estoy refiriendo. Es cierto que después los redactores del informe del Club de Roma van más lejos. Van más lejos porque no solamente plantean los límites de crecimiento, sino que comienzan a incorporar otras variables. Es decir, ¿crecer para qué? ¿Y cómo vamos a distribuir el crecimiento? Y habrá que tener en cuenta el bienestar, y habrá que tener en cuenta la distribución que tenemos. Pero bueno, pues lo vamos a entrar en convenciones. O sea, son convenciones de qué distribución de renta queremos. Hasta ahora lo que hemos dicho es la que el mercado determina. El mercado hace la primera distribución de renta. Y si la sociedad considera que esa primera distribución de renta que hace el mercado no es socialmente aceptable, entonces la corregimos mediante las actividades del sector público, tanto desde el punto de vista del gasto como desde el punto de vista del ingreso. Ya lo decía antes, creo que hace falta más Estado. Creo que va a hacer falta más Estado, lo cual no significa que necesariamente el hecho de que haga falta más Estado lo haga bien, ¿eh? No estoy identificando más Estado con más eficiencia. Digo que el mercado es bastante torpe para algunas cosas. Y para lo que es torpe habrá que solucionarlo. ¿Va a ser capaz el Estado de solucionarlo? Pues no necesariamente. Yo creo que ese es el drama que tenemos. Bueno, no el drama. Esa es la contradicción en la que nos movemos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que gestionar. Por eso también gente o grupos como estos que se dedican a crear opinión. Otra cosa es que vivimos en la época de la desinformación, ¿no? Nunca hemos tenido tanto acceso a la información y nunca hemos estado tan desinformados o tan faltos de reflexión. Gracias. No sé si... Sí, una pregunta que quería hacer es que en base a las exposiciones y a las cifras que expuestas, es si China está tan fuertemente presente en estos momentos en estos países africanos donde se desarrollan, bueno, donde existen todas estas minas y todas estas materias primas, y la importancia que van a tener esas materias primas según lo expuesto, pues no estamos en una situación que puede ser problemática, porque China es una autocracia fuerte, dura, y que no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero en estos momentos no puede ser eso un problema enorme de posicionamiento.
segundo es si los chinos han hecho esto, que se han, básicamente los chinos han desarrollado en los últimos años como consecuencia de toda la tecnología que les hemos dado los occidentales, no hemos podido saber nosotros eso, cuando digo nosotros es por los países occidentales, esa importancia que iban a tener todos estos materiales y habernos anticipado a ese posicionamiento de los chinos, que a lo mejor puede pasar un poco como ha hecho este Putin con su materia prima, con el gas, ¿no? Es decir, que a lo mejor dentro de unos años los chinos pues dicen que no venden más todos esos materiales y a lo mejor fastidian a medio mundo, que van en una línea de producción de todos los nuevos materiales a través de esos minerales, ¿no? No sé si me explico bien, ¿no? Perdón. Se explica bien que el último número de la revista Finanzas y Desarrollo, que es una revista de Z de Educación que publica el Fondo Monetario Internacional, está dedicada a los problemas geoestratégicos relacionados con esto. En economía, hasta hace relativamente poco tiempo, nadie se había preocupado de incorporar la variable política en el sentido de tensiones internacionales. Y se está comenzando a incorporar. Porque ahora se habla de bloques económicos, ya no se habla de globalización, ahora se habla de bloques, de relaciones entre bloques. ¿Por qué hemos cometido esos errores con China? Vamos a ver, yo creo que hay un momento en el pensamiento económico, digamos que se produce una cierta confluencia entre una visión dominante en la economía y una visión dominante en la política. Hay una visión dominante en la economía que comienza ya por los años 90, que grosso modo viene a decir que el mercado es eficiente y que el mercado hace asignaciones eficientes y que debemos dejar trabajar al mercado. Y que la responsabilidad de los empresarios no es una responsabilidad con el entorno y con los trabajadores, es una responsabilidad con el accionista, que tenemos que favorecer la deslocalización porque eso es eficiente. Es la época de la globalización. Eso confluye con una forma, con un pensamiento dominante también en la ciencia política. Digamos que no es que me guste utilizarlo, porque yo creo que Fukuyama es una persona bastante más inteligente, pero que tenía que decir en última instancia que se acabó la guerra ideológica porque se ha caído el telón de acero. Y eso hace pensar, o hay una confluencia en el pensamiento, que lo pongo en la clase política, en la que se viene a decir es que el mercado nos va a hacer a todos iguales y que dejemos que esto funcione, que realmente acabaremos de alguna forma cooperando a través del mercado. Da igual que uno sea una democracia iliberal, que es lo que dicen los teóricos para referirse a países como la Unión Soviética, como Rusia o como Hungría, o una democracia plena como los nuestros, al final el mercado nos va a ordenar a todos y nos va a la clase política y le va a obligar a seguir las pautas. Y el producto se puso en marcha y se compró, y entonces las empresas comenzaron a deslocalizar. Era el discurso que había dominante hasta que la crisis estalla y la crisis financiera nos vuelve a colocar a cada uno en su posición. Nos damos cuenta que el final de la ideología no ha terminado, que una cosa es un Estado autocrático, que otra cosa es un Estado democrático, y comienza el posicionamiento. Y en ese contexto me imagino que también hay que tener otro aspecto importante, y es que muchos países tienen todavía, algunos dirían que con cierta razón, pero muchos países tienen todavía el estigma de lo que les han explotado los americanos y que entonces no les importa que les exploten los chinos. Una de las cosas que más me sorprende a mí es cuando usted habla con la izquierda de América Latina, que en estos momentos está accediendo al gobierno, pues que ve prácticamente China como el paradigma de la eficiencia económica, lo cual es alucinante. Pero claro, ¿qué haces contra eso? O sea, ¿qué haces cuando te encuentras con que la intelectualidad que está alcanzando las labores del gobierno en estos países son pro-chinos? No hay manera de hacerles comprender que los chinos les han comprado los recursos naturales, que les están haciendo lo mismo que les han hecho los americanos durante todos los años anteriores. Y esa es la situación en la cual nos encontramos. Y yo creo que en estos momentos lo que realmente se necesita es un rearme político por parte de las democracias occidentales. Si queremos defender nuestro modo de vida, ya no digo nuestro modo de consumo, digo nuestro modo de vida en libertad,
Yo creo que eso es la situación en la cual en estos momentos estamos. Algunos lo ejemplifican con la guerra de Ucrania. Probablemente la guerra de Ucrania no es más que una tensión entre dos formas de concebir el mundo. Una forma, la nuestra, otra forma, la ruso-china, llámese como se quiera. Y es en la que estamos. ¿Hemos cometido errores? Sí, por supuesto. ¿Hemos permitido que China se haga con nuestra tecnología? Sí. Pero también es cierto que cuando las empresas fueron a China, iban con todos los avales. Dicen, no os preocupéis, que esto nos va a hacer a todos mejores, pues todos nos vamos a beneficiar. No, todos no nos vamos a beneficiar. Antes estaba viendo el programa con Iñárritu, el que fue el director financiero de la mesa. Bueno, pues yo me recuerdo haber comentado, que es un último amigo mío, también es amigo, compañero de facultad, que él decía que cuando ellos llegaron a China, controlaban el 80% del mercado de los generadores, y cuando marcharon, controlaban el 5%. Se lo habían quitado. Se quedaron con la tecnología y se lo quitaron. Y nos ha parecido bien a todos. Bueno, no nos ha parecido bien, pero es lo que ha ocurrido. ¿Hemos pecado de ingenuos? Pues no lo sé. No lo sé. Pero lo cierto es que en estos momentos estamos en una situación en la cual los economistas, y cuando me refiero a los economistas me refiero a la academia, ¿vale? Están comenzando a considerar que la variable geopolítica es relevante. Y es muy importante. ¿Por qué? Porque están viendo los datos que les he presentado yo. El acceso a esos recursos va a ser lo que nos garantice nuestro modo de vida o no. Y esos recursos va a haber que pelearlos. Hola, buenas tardes. Primero, muchas gracias. Creo que para mí me ha gustado mucho lo que he oído y lamentablemente hay poca diferencia de 50 años a esta, por lo que parece. Yo, compartiendo todo el diagnóstico y viendo el mapa que está detrás vuestro, que es el mapa mundi, Europa, en este mundo, ¿cuáles serían las fortalezas, si las tenemos, más allá de del armamento político, es decir, lo de la democracia liberal, que eso, of course, sino cuáles serían fortalezas económicas en un plazo de 50 años, si es que lo tenemos, cuál es tu visión, si es que no es fácil, entiendo la pregunta, en un contexto en el que, como has descrito, no tenemos ni las materias primas, ni la demografía, ni los crecimientos, porque hoy los chinos son, entre chinos y los indios, son el 40% de la población mundial, pero bueno, tienen el mal gusto de querer ser como nosotros, porque nosotros llevamos 100 años haciéndolo, o bueno, o nuestros antecesores, nosotros hemos participado solo un poquito en ese tiempo. ¿Cuáles serían las fortalezas desde ese punto de vista económico, si es que las podemos identificar? Hace muchos años, ya en los años 90, en una ocasión, en una reunión como esta, estuve comiendo con Felipe González. Yo creo que ya había dejado de ser presidente del gobierno. Y alguien, no me acuerdo quién, le hizo una pregunta muy parecida a la tuya. Te voy a contestar lo que dijo él. Que mire, Europa ha entrado en una fase de decadencia. Venimos de muy arriba y la decadencia tardará. Dice, venimos de un nivel muy alto y la decadencia tardará en caer, pero estamos cayendo. Bien, pero si queremos sobrevivir tenemos que parar la caída. Bien, ¿cuáles son? ¿Podemos parar la caída? Bien, tenemos instrumentos para pararla. Digamos que nuestra fortaleza económica, o una de nuestras fortalezas económicas, es la tecnología. Es cierto, tenemos todavía capacidad de innovación, pero los chinos en 4 días nos van a ganar, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que todavía estamos en esas cosas. Tenemos ese franco, ¿vale? Bueno, yo creo que la parte relativa a la unión política es importante. Yo creo que si Europa fuese capaz de avanzar más rápidamente hacia una unión política real, sería un buen paso. Sería un buen paso porque nos permitiría hablar con una única voz. Lo vamos a conseguir. Nos va a costar, pero aunque pueda resultar contradictorio, la guerra de Ucrania ha ayudado en ese sentido.
ha ayudado a intentar armar una única voz. Y luego yo, frente a las democracias autoritarias, frente a estas democracias iliberales que les dicen los teóricos, como Rusia o China, yo creo que las democracias son sistemas que funcionan mejor desde el punto de vista de la eficiencia económica. Si una cosa tiene que pensar, si una cosa está muy clara en Rusia o en China, es que la corrupción ha corrompido los sistemas. Son corruptos, son sistemas completamente corruptos, y la corrupción es una fuente de ineficiencias brutal. Mientras que los sistemas democráticos, no quiero decir con esto que no haya corrupción, pero no es una corrupción institucionalizada. No son sistemas que crecen o que viven por la corrupción. Ese es un activo. Pero también es cierto que para que eso funcione, para que todo esto que yo les estoy diciendo funcione, los europeos tenemos que recuperar nuestro instinto de supervivencia, de supervivencia económica. O sea, el propio estado del bienestar que hemos construido y los niveles de bienestar nos ha adormecido. Y yo creo que no vivimos en un mundo como para estar adormecidos, sino que vivimos en un mundo como para estar muy alerta. Entonces, de alguna forma, lo que necesita Europa es reflexión, análisis y una clase política que nos despierte y que nos diga que lo que está ocurriendo alrededor es serio y que probablemente nuestro bienestar no cae del cielo, sino que hay que defenderlo. Ya no digo nuestro bienestar económico, que también estoy diciendo nuestra propia forma de entender la vida, la libertad, la democracia. Entonces, ¿tenemos la clase política esa? Pues no. ¿Va a aparecer en algún momento? No lo sé. Lo dramático es que cuando uno mira los resultados electorales, lo que ve es el populismo por todos los sitios. Suecia acaba de ganar la extrema derecha, en Italia va a ganar, en Francia la situación que tiene la parte más liberal está tocada, de Inglaterra ya ni hablamos, ¿no? En Alemania tienen un despiste bastante grande. Bueno, pues es donde estamos. O sea, son las que yo le estoy describiendo, las contradicciones, ¿no? Pero bueno, no sé si seremos capaces o no seremos capaces. Desde luego creo que es fundamental que la juventud de nuestros países entienda qué es la democracia y entienda qué es recuperar el sentido de la supervivencia, porque o la recuperamos o vamos a desaparecer. Vamos a desaparecer. Tardará tiempo, ustedes y yo no lo veremos, pero igual a nuestros nietos sí. Bueno, hemos entrado en un territorio que se alejaba un poco la conferencia, por lo cual me permito hacer una segunda pregunta, que no es lo habitual, con permiso. Yo creo que de lo que he oído, la verdad que me deja muy incómodo. Primero, habéis comentado el tema de la corrupción. En el índice de transparencia, Ucrania y Rusia están empatados. O sea, el nivel de democracia de Ucrania y de Rusia, te conté, y en el mismo paquete meto a Polonia y a Hungría. O sea, yo creo que tenemos que ser un poco más tranquilos con las opiniones, sobre todo cuando está muriendo un montón de gente joven, sea ucraniana o sea rusa. Yo me siento un poco sorprendido de la frivolidad de estos casos. Todos sabemos lo que es. Ahora los rusos no les dejan salir de Rusia. Al revés, abran las puertas, que saldrán todos, se quedará Putin solo. No entiendo nada. Nosotros hemos estado bajo una dictadura en la cual salir de España nos miraban como por encima del hombro. Estos son todos franquistas, estos son todos fascistas. Y como vascos nos hemos sentido apartados por ahí también, contagiados por el campo del terrorismo. Y no hemos aprendido nada, nada del respeto a los demás. Estados Unidos son maravillosos, hacen la guerra por conceptos. La guerra contra el terrorismo, la guerra contra el comunismo, la guerra por la democracia, pero ellos en el asador ponen pocas personas y pocos muertos. Los muertos los ponen otros. Llámese japoneses, llámese iraquí, llámese lo que se llame. Y el problema es que estamos igual que hace 2500 años Esparta con Atenas. La batalla por la democracia. Igual, no ha cambiado nada. 2500 años estamos lo mismo. Atenas era portadora de la democracia y Esparta eran los militaristas. Y leña que te doy, que te voy dando. En el fondo era un problema comercial que había debajo. Pero esto, para los griegos, reflexionando alguno de ellos, Tucídides,
maravilloso libro que habla de las guerras del Peloponeso, atribuye siempre a las guerras tres razones, nunca se me han olvidado. Las guerras se hacen por honor, por temor o por interés. ¿Y nosotros en cuál guerra estamos? ¿Por qué Europa en este momento está haciendo de monaguillo de los Estados Unidos? Estados Unidos, yo ayer vi en Financial Times, creo que era, ha invertido 94 billones americanos, 94 mil millones de dólares. El siguiente le sigue a Alemania con 1.400.000 y después sigue al Reino Unido. Tendrán que recuperarlo. Si gana Putin, lo tienen verde. Tendrán que invertir más para que gane el actual titular del gobierno ucraniano, que dicho sea de paso, su democracia ten con ten. Yo cada vez que lo iba a hablar a Zelensky me acuerdo lo que me dijo un productor alemán, es actor. No te fíes nunca de los actores, Pedro, son como los cuernos, duros, retorcidos y huecos. Y yo le veo a Zelensky y lo clava. O sea, entonces yo creo que debemos ahí pensar que estamos metidos en un gran potaje, con el euro cayendo. Y además, como decía el profesor Fabián Estapé, es una moneda peligrosa, no tiene marcha atrás, no tiene capacidad de devaluación. Nosotros haciendo de monaguillos de Estados Unidos, nada que ganar. Y encima entramos en el vértice peor, o sea, para las catástrofes. Nos llevamos mal con el vecino poderoso. Alguien me tendrá que venir a explicarme esto muy despacito, porque yo no entiendo nada. Gracias. No sé si estamos siendo monaguillos, pero yo creo que la decadencia de Europa es independiente de la guerra de Ucrania contra Rusia. Yo creo que la situación que tenemos los europeos, ya cuando yo he dicho que los europeos hemos perdido nuestro instinto de supervivencia, lo hemos perdido en 1900, en el año 2000, antes de la guerra de Ucrania. Que seamos o no seamos los monaguillos de los norteamericanos, o que tengamos un índice peor o mejor de corrupción, o Ucrania, yo ahí no entro. No sé, no tenía nada que ver en mi intervención. Lo único que he dicho es que las democracias iliberales de Rusia y de China, o el modelo de organización social de Rusia y de China... Igual que el de Ucrania, ¿eh? Pero bueno, pues el de Ucrania, pues yo Ucrania no lamento. Yo le digo que el modelo de organización de Rusia y de China a mí no me gusta. Entonces, como le digo que a mí no me gusta, lo que le quiero decir es que de igual manera que a nosotros, los europeos, no los europeos, o usted en su discurso, a los americanos, ha tachado de imperialistas y que han intentado extender su modo de vida, yo tacho a China y a Rusia de imperialistas, y entonces entre el modo de vida que me quieren imponer, en el supuesto de que lo sean, que no lo digo que lo sean, entre el modo de vida que me quiere imponer Rusia o China o Estados Unidos, no lo duden, me quedo con Estados Unidos. Eso es lo que digo yo, que no tiene nada que ver con Ucrania o Rusia. ¿En qué momento tratan de imponernos un modo de vida? He dicho... En el hipotético caso, he dicho, de que pretendan ejercer el imperialismo, que no sé si lo quieren hacer. Que no China lo tiene prohibido por la Constitución. Bueno, si China tiene prohibido por la Constitución todo. En China, desde luego, si algo no hay es libertad. O ahora va a resultar que China es una democracia. O sea, China, hasta donde yo sé, China, hasta donde yo sé, prohibido tienen todo. Bien, pero... Y China, que es un régimen, y que China es un sistema corrupto, lo reconocen hasta ellos. De hecho, si Xi se presenta al tercer congreso para ser elegido, es precisamente porque quiere combatir la corrupción. O sea, que China es un país corrupto, no lo duda nadie, ni los chinos. Ah, usted, bueno, pues debe ser el único, porque los 1.300 chinos no duda ninguno de que es un país corrupto. En el índice de la transparencia está más arriba. En el índice de la transparencia, ¿sabe usted cómo se construye el índice de la transparencia del Banco Mundial? Pues el índice de transparencia del Banco Mundial, muchas de las variables que utilizan en la construcción del índice consiste en preguntar a gente de la cual se supone informada que qué opina. Entonces, si usted pregunta, por ejemplo, a los españoles, si en España hay corrupción, le van a decir que sí. Y va a salir que en el índice el 90% de los españoles opina que hay corrupción. Si usted le pregunta a un español cuándo ha tenido que pagar dinero para que le vea el médico en la sanidad pública, se encontrará con la respuesta cero. Y lo digo porque es el indicador que usa la Unión Europea. Cero. Opinión de los españoles sobre la corrupción en España, probablemente el país más corrupto después de China.
españoles que dicen que se han enfrentado a un cargo público y que han tenido que pagar dinero. Cero. Así se hace el indicador. El indicador no mide lo que ocurre, sino que mide la opinión del que se le pregunta. Si usted mide en un momento en que ha habido una campaña periodística diciendo que este es un país corrupto, la opinión de la gente es que hay corrupción. No, en China hay corrupción porque es objetivamente un país corrupto. O sea, sí, mire, Egipto es un país corrupto. En Egipto, cuando usted va de un barrio a otro barrio, tiene que dar dinero al policía del barrio nuevo, porque si no, no le protege. Y en México, distrito federal. Bien, en México yo no he visto eso, dar dinero de un barrio. Pero yo lo he visto, barrio, porque está. He visto, pero México es un país corrupto, sí, y China. Pero vamos a ver, yo no pretendo discutir obviedades. Es una cosa objetiva, vamos a ver, nadie lo duda, y en China ni los chinos. Pero en todo caso, yo lo único que le pretendo decir es que si en el supuesto de que China quiera ejercer o quiera comunicar o quiera convencernos de que su forma de organización política es la mejor, y le digo en América Latina a la izquierda a comprar producto, no me, yo no le compro, yo quiero comprar el producto de los norteamericanos, entre que ejerza el imperialismo sobre mi persona. Un norteamericano o un chino, elijo los norteamericanos. Pero bueno, es una lección individual, que no quiero hacerla extensiva, por supuesto, ¿eh? Además digo lo que me gusta. Vale. Bueno, después de que nos hemos salido un poco por el corner, creo yo, vamos a intentarnos centrar en el tema de los límites del crecimiento, si os parece. ¿Dónde vas a John? Bueno, intentando bajar un poco al tema de los límites del crecimiento, parece que el Club de Roma está inminente de sacar una nueva versión un poco actualizada de aprovechando los 50 años de los límites del crecimiento, y apunta por un título general que dice que la tierra es para todos. Entonces es un enfoque un poco nuevo en el sentido de que establece algunas variables de tipo social también en su medición un poco del futuro, ¿no? Y hacia dónde quiere. Entonces uno de los temas que ha salido comentado es el tema de la pobreza o del reparto del desarrollo en el mundo, ¿no? Evidentemente si nos estamos fijando solamente en los países muy desarrollados, pues no estamos viendo la óptica total, pero nos está afectando. Entonces plantea un objetivo de un crecimiento del PIB del 5%, habla de un crecimiento, pero para aquellos países que están en situación de su desarrollo, hasta llegar a un PIB de unos 15.000 dólares por persona, como límite un poco esto, ¿no? Lo cual quiere decir de una manera que enfoca a que los países desarrollados limiten su crecimiento y se establezca una compensación para el desarrollo de los países subdesarrollados. Creo que es una idea importante, ¿no?, para establecer un equilibrio. Otro de los puntos que plantea es la igualdad, en el sentido que también ha salido comentado, ¿no?, de las grandes diferencias que se establecen entre los países, ¿no?, y también entre las personas, etc. Entonces el objetivo es que el 10% más rico tenga menos del 40% de la riqueza mundial. Es decir, establecer también una compensación desde el punto de vista de la riqueza, que también equilibraría el desarrollo. A través, pues, de una progresión fiscal y de una renta básica que ya fue anunciada en un informe anterior sobre el futuro del trabajo del propio Club de Roma hace bastantes años, 25, que es cuando hicimos nosotros el primer congreso del Grupo Vasco del Club de Roma en Bilbao. Otro de los objetivos referentes a la población, que hemos pasado un poco rápido, pero que nos preocupa también en general, a unos porque tenemos poco desarrollo demográfico y a otros porque tienen un excesivo, ¿no?, desarrollo demográfico, ¿no? Después de que la UNESCO, pues con sus políticas de educación
ha comprobado que el índice de desarrollo demográfico ha ido reduciéndose en África a medida que aumentaba la educación de, de las mujeres y de los niños, pues establece el escudo de Roma, quiere establecer que una teoría que es que el empoderamiento de las mujeres, el que tengan puestos en las empresas, en la sociedad, etc., como está ocurriendo aquí, lleva a una disminución de la demografía, como lo estamos nosotros comprobando en nuestras propias experiencias en el País Vasco, ¿no? Y que esto puede ser una limitación, pues, para no pasar de los 9.000 millones de la población mundial, ¿no? Que también es otro objetivo importante. Respecto a la nutrición, que hemos comentado anteriormente, plantea una minimizar los desperdicios, ¿no? Esto es nuestra sociedad occidental, es la sociedad de los desperdicios. Se tira más comida que la que se come. Bueno, un tema que hay que resolver desde el punto de vista técnico, logístico, complejo, muy complejo, pero que está ahí, ¿no? Que no lo hemos resuelto. La reducción de los fertilizantes, por lo que has comentado tú anteriormente, que afecta a la biodiversidad de una manera sustancial, ¿no? Que no sabemos qué puede ser a largo plazo esto de ir contra la biodiversidad, ¿no? Mira una agricultura regenerativa, que la propia agricultura no limite los ecosistemas, ¿no? Sino que los mantenga. Y en el tema de la energía, pues lo que hemos comentado, que ya es un consenso internacional, ¿no? El tema del medio ambiente. Yo quería hacer una referencia a que, aparte del tema del calentamiento, que hemos hecho un poco rápido, está lo que llamamos, lo que os comentó, la huella ecológica, ¿no? ¿Cuántos mundos necesitamos para mantener nuestro nivel de vida? Esto también está en los informes últimos de Cuba Roma, en el último de la proyección de 2052, haciendo la biocapacidad y la huella que estamos generando, que hay un déficit efectivamente de 4 veces, ¿no? Volver un poco a este asunto. Y como modelo, establecer un poco el asunto de los tener en cuenta también el servicio de los ecosistemas como uno de los elementos importantes en el mantenimiento de la naturaleza. Y al final, los ecosistemas nos están dando no solamente el control de la atmósfera, ¿no? Que lo que estamos ahora preocupados con el cambio climático, por lo que puede afectar, sino también el sistema hídrico, que es fundamental para la vida de las personas. El 90% somos agua, o el 60%, no sé cuánto, de las personas, ¿no? Y la biodiversidad en general, ¿no? Los bosques, los océanos, etcétera, ¿no? Que forman parte un poco del equilibrio este de la naturaleza. Al final, de la proposición de un modelo de desarrollo que tenga en cuenta, pues, esos objetivos del desarrollo económico sostenible, etcétera, que, bueno, que es un enfoque de la teoría del desarrollo del doctor Sen, recogido en los informes de desarrollo humano, que han sido corregidos también con estas variables últimamente, y que ven un poco que una pandemia, que al final ha tenido el origen en un ataque a la biodiversidad, pues ha producido el estancamiento del mundo, ¿no? Y una bajada del índice de desarrollo humano, ¿no? Teniendo en cuenta la educación, teniendo en cuenta, pues, la salud, etc., ¿no? Creo que es un enfoque un poco, también el club está ampliando su enfoque, un enfoque más holístico, más global, ¿no? Quería un poco la opinión que hay sobre estos temas. Sí, además me comentaba que yo creo que una de las cosas que en los informes del Club de Roma más llama la atención, sobre todo en los últimos, yo creo que ya a partir del año 2002 comienzan a incorporar una dimensión social que no estaba presente en los primeros. Y sobre todo comienzan a llamar la atención sobre la desigualdad. La desigualdad de la renta, que en esos momentos todavía no alcanza el dramatismo con el que hemos visto.
no solamente desigualdad dentro de los países, sino la desigualdad entre los países, porque yo creo que uno de los resultados más perversos que ha tenido la globalización ha sido que ha incrementado la desigualdad. O sea, si se cogen los indicadores de desigualdad mundial, es cierto que las diferencias, el gap entre los países desarrollados y los no desarrollados se ha estrechado algo, fundamentalmente por los emerging. Pero también es cierto que cuando se mira qué es lo que ha ocurrido dentro de los emerging, fundamentalmente de China, la desigualdad ha aumentado. Eso es cierto. La desigualdad, además, aunque pueda resultar, la desigualdad va en contra de las propias economías de mercado. O sea, si alguien tiene interés en defender, digo, si un ideólogo tiene interés en defender la bondad de las economías de mercado, lo primero que tiene que defender es que hay que acabar con la desigualdad. Porque o se legitima el modelo, y una manera de legitimar el modelo es que todos los individuos de un país participan del modelo, o participan del bienestar, o no hay nada que hacer. Yo creo que el capitalismo, nuestras sociedades democráticas, o como se quiera llamar, alcanzan su plenitud después de la Segunda Guerra Mundial porque hay distribución de renta, y porque todos se benefician del crecimiento económico. Creo que la globalización, si ha fracasado, es por eso. Ahora bien, el asunto es cómo se logra la distribución de renta. Pero claro, la distribución de renta hay que lograrla en la distribución primaria, en la que se genera en el mercado. Porque cuando se analiza la perversidad de la distribución de las economías occidentales, se detecta que fundamentalmente se genera en el mercado primario, por las diferencias en el empleo y por las diferencias en los salarios. Entonces, de hecho, lo que se está planteando ahora es que la quiebra de la globalización y la vuelta a una cierta regionalización de la actividad económica puede ser positiva para mejorar la distribución de renta, porque se está intentando construir un cierto discurso basado en un modelo de economía productivista donde se vuelve a identificar la actividad económica con el entorno. Crear buenos empleos, crear empresas para el entorno, limpias tecnológicamente, pero todo eso, que es un discurso que se está comenzando a armar, no incorpora la segunda variable en la que usted se refiere con los modelos de que es qué ocurre con las economías que no están desarrolladas. Porque cuanto más nos centremos, cuanta más regionalización se produzca, puede resultar paradójico, pero puede ser peor para las energías. Porque una parte del crecimiento de las economías no desarrolladas se da como resultado, inicialmente, de la deslocalización de cadenas de producción. Pero como esas cadenas de producción vuelvan a relocalizarse en este modelo productivista, van a salir de estos países. Luego esto nos plantea que hay que rediseñar las estrategias de desarrollo y de cooperación entre los países. ¿Se va a hacer? No lo sé. Es que, mire, ahora todo el mundo habla de que tenemos un problema de inflación muy serio. Estados Unidos. Han comenzado la Reserva Federal a subir los tipos de interés. ¿Ha oído usted en algún periódico del norte de Europa o de Estados Unidos que se hable del efecto que la subida de los tipos de interés en Estados Unidos puede tener en la deuda de América Latina? Puede tenerla, porque las empresas en América Latina y los países se han endeudado en los mercados internacionales en dólares. Como el tipo de interés suba mucho, podemos encontrarnos no en una situación similar, pero que parecida, nos encontramos en los años 70. Es decir, que no hay cooperación. Y vivimos en un mundo donde necesitamos cooperación para gestionar los CPRs del medio ambiente al que usted se refería. Es decir, para poder seguir el modelo de gestión del CPR hay que asignar derechos, pero es que en un mundo global tenemos que pactarlos globalmente. Tenemos que pactar. Y de igual manera que tenemos que pactar, como usted planteaba, un CPR global, tenemos que pactar modelos de desarrollo globales, pero yo no veo que exista. Y eso que los objetivos del desarrollo sostenible me parece que son un paso importante, pero la sociedad tiene que interiorizarlos, tiene que aceptarlos. Y yo no tengo tan claro, y ahí viene mi pesimismo, que esto está aceptado. Para empezar, que la mayoría de la población conozca los objetivos de desarrollo sostenible. Eso para empezar.
sepa identificarlo, que sepa qué consecuencias tiene, qué coste puede tener, porque es que si todos vamos a participar en la gestión de un CPR global, como es la biodiversidad, el medio ambiente y la naturaleza, todos tenemos que aportar. No se trata de que aporte solamente a los más pobres, ¿no? Ahí viene mi pesimismo, que individualmente nadie quiere llegar al abismo, pero socialmente podemos llegar al abismo. Pero sí, me parece, estoy completamente de acuerdo con usted, yo creo que es una novedad en los informes del Club de Roma que no se ha destacado lo suficiente. No sé si ¿Os queda alguna otra pregunta? Bueno, yo por terminar, mira, después del informe de los límites del crecimiento del año 72, hubo una continuación en el año 74 con el informe de la humanidad ante la encrucijada. Y venía a ser un poco el análisis anterior, pero digamos puesto por regiones y el mundo, dentro del mundo global, ¿no? Dentro del mapa mundi global, las regiones del mundo, se dividen en 10 zonas. Entonces, llegaba a la conclusión de que el colapso también podía ser regional, no solo mundial, sino regional. Pero claro, las soluciones no pueden ser regionales, tienen que ser mundiales. Entonces, bueno, porque... Ahí está el problema, tienen que ser mundiales. El problema es, ¿disponemos de mecanismos de cooperación mundial? Es que tampoco disponemos de mecanismos. Luego, es que no... Pero no nos queda más remedio que hacerlo, pero es que hubo un momento en el que pensamos, bueno, se pensó que el G5, que el G7, que el G20 iban a ser los mecanismos de cooperación mundial, pero no han funcionado como mecanismos de cooperación mundial. ¿De qué dependemos? De que los grandes bloques económicos, que son fundamentalmente China, Estados Unidos y Europa, digo China como cabeza de los emerging, estén dispuestos a una mínima cooperación, pero es que la mínima cooperación pasa por dejar de emitir, por ponerse de acuerdo en un precio de emisión, que son $75 y $25. Pero es que lo que no sé es cómo se logra ese acuerdo, ¿vale? Desde luego, si vamos a la regionalización, por ejemplo, Trump es el que se considera que Trump es el que rompe la globalización, porque dice que hasta aquí llegó la marea. Bueno, vamos a aceptar, y el Partido Demócrata Norteamericano y en general todos han confirmado. Bien, pero una cosa es que vayamos a la regionalización y otra cosa es que rompamos las relaciones entre los bloques. Eso no puede ser. Bueno, habrá que seguir manteniendo relaciones comerciales, relaciones políticas y relaciones de cooperación. Y de momento no da la impresión de que se estén armando esas relaciones, incluso desde un punto de vista de geoestrategia, volviendo al tema anterior, da la sensación de que Estados Unidos quiere acorralar a China, está llegando a los acuerdos con Australia, con toda la parte, ¿por qué? Que quiere acorralar, cerrar el camino. Tampoco es la salida, habrá que buscar fórmulas de cooperación, de alguna forma, ¿no? Porque es que nos va a todos. Pero yo es que no las veo, la verdad. Pueden existir, pero yo no las veo. Pequeño ejemplo puede ser el COVID. Las vacunas es un ejemplo de cooperación, por lo menos atlántica, importante. Sí, pero no han liberado las patentes, porque podrían haber liberado, pero vamos a ver, el problema con el COVID no es solo liberar las patentes, sino que aunque tú liberes las patentes, la mayoría de los estados no tienen acceso a la tecnología que se necesita para producir la vacuna. O habría que haber liberado la patente y habría que haber liberado la tecnología y no se ha hecho. Dice, no, nosotros seguimos controlando la patente y la tecnología y lo que hacemos es la vacuna fabricada la damos como ayuda al desarrollo. Es un paso. Es un paso. Pero es tan pequeño. Pero sí, es un paso, eso es cierto, eso es un paso. Sí, estoy de acuerdo con usted. No es lo que pide el Club de Roma, que son grandes pasos. Sí, estoy de acuerdo con usted, es un paso. Pequeño. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición y por todos los comentarios. Aquí, cuando estábamos comiendo, habíamos comentado, esta es la versión científica del fin del mundo, porque da la sensación de que si no hay un acuerdo entre los
grandes bloques económicos, pues no hay nada que hacer, ¿no? Incluso desde un punto de vista de Estado, o aquí de País Vasco, por poner un ejemplo tangible, cercano, pues tampoco hay posibilidades de movimiento, ¿no? Salvo que se convenciese a uno de los actores principales, que es la Unión Europea. Entonces, pues de hecho, el fin del mundo, lo hemos dicho un poco de, pues, como una expresión gráfica, ¿no? Tenemos que poder empezar a ponerlo la tela de saco desde el próximo lunes, o no, o hay algún tipo de solución. Algo se puede hacer aquí ahora para empezar en la línea de, no voy a decir de reversión total, pero sí un poco en la línea de cambio de dirección, o estamos completamente determinados por esos, por las grandes decisiones de los grandes bloques económicos. Vamos a ver, mire, yo voy a tomar el ejemplo que decía usted de las tres visiones, Donatella. Vamos a ver, si usted le preguntase a Donatella, probablemente le diría que aún se pueden hacer cosas. ¿Por dónde empezamos? ¿No? Yo creo que habría que empezar, en primer lugar, por concienciar a la ciudadanía. O sea, no se puede tratar a la ciudadanía como menores de edad, a los que hay que dictar las cosas. Hay que explicarles cómo está el asunto y lo van a entender, ¿vale? Hay que concienciarles de la situación en la cual nos encontramos y que esa situación exige probablemente respuestas y ciertos sacrificios. Hay que hacerlo. Pero no solamente hay que concienciar, sino que la propia clase política tiene que comenzar a concienciarse y darse cuenta que es más importante evitar la extinción del hombre en la tierra que ganar las siguientes elecciones porque a uno se le ha ocurrido no sé qué. Claro, eso es fundamental. Es decir, tenemos que diseñar reflexiones como el Club de Roma originariamente lo pretendía a largo plazo. Tenemos que llenar la reflexión política de los temas que realmente preocupan o nos deben de preocupar. Yo creo que los gobiernos no están solo para gestionar, también están para marcar directrices, para marcar direcciones, y eso hay que hacer. Si esto no se hace, llegaremos al extremo. Ojo, el segundo ejemplo decía usted, que es la visión que tenía. Mire, es decir, vamos a llegar al extremo y en el extremo tomaremos las decisiones. Ya, pero vamos a estar al tiempo. ¿De acuerdo? Si juzgamos, si consideramos que el mundo es ergótico, y aquí la respuesta sabe bien lo que significa, y establecemos las probabilidades futuras en función de lo que ha pasado, y pensamos que el futuro va a ser parecido al pasado, yo entonces soy como el noruego. Ya, pues, esta es la versión científica del fin del mundo. O sea, es que no lo sé, o sea, si usted me, o sea, no sabía dónde situarme, pero los tres escenarios son factibles. ¿Cuál es más probable, que es lo que hace el informe del Club de Roma en los 72, que diseña, cuál es el más probable? Este. Me ando muy despistado. Bueno, no sé si os quedan más preguntas en el tintero, ya está todo aclarado. Bueno, hemos tenido hoy un buen repaso al primer informe, al informe seminal del Club de Roma, con los 50 años. Damos muchas gracias al ponente, a Felipe. Yo me encuentro encantado de estar aquí con dos decanos, con el ponente, con la rectora, en fin, con también de Sarrico, en fin. Estoy encantado de que hayáis estado aquí y nos hayáis ilustrado en este tema. Este año el lema que tiene el Club de Roma a nivel internacional es equidad global en un planeta saludable. Es decir, va buscando un poco la doble visión humanista y ecologista, es decir, los dos valemos. Y bueno, pues yo creo que también está en el germen del Club de Roma no solo el exponer los problemas, sino el dar también esperanzas, ¿no? Eso que dicen de emerger de la emergencia y demás, ¿no? Entonces, bueno, vamos a quedarnos con una cierta esperanza. Se supone que, bueno, que de la reflexión por lo menos algunos tomen nota y entre todos pues consigamos que ser responsables y esto tenga buen fin. Y bueno, y volviendo al tema, pues muchísimas gracias, Felipe. Un fuerte aplauso.
dar las gracias por la invitación y tengo, o sea, no es fácil encontrar un foro de estas características, ¿eh? No es fácil encontrar un foro donde este tipo de reflexiones puedan producirse. Ni tan siquiera en la universidad hay, creo que en la universidad hay demasiado caimismo en algunos aspectos, pero un foro como el que tienen ustedes aquí, consérvenlo y sobre todo procuren abrir las ventanas para que la gente llegue a captar las reflexiones que necesitamos. O sea, que muchísimas gracias por la invitación y a partir de ahora, siempre que pueda, vendré a las charlas.